IFS, we will leave in here. Oh, funny. Y tienes el número, yo tenía el número de este pana porque hasta le puse. Yo le digo a la otra, pues. Vino a recibir esa. Está re cabrera esta. Mirá cómo abre la boca. Pero si no nos deja pasar. Bueno, vení por delante. ¿Qué costado? Por aquí se puede. Por ahí, mirá. Seguro somos los invasores, tenemos nosotros que... Ok, miren, ¿qué tal? Las iguanas marinas, como pueden ver ahorita, están como que se ponen en la sombra. Porque son ectotérmicas, lo que quiere decir es que ellos controlan su temperatura corporal por comportamiento. Entonces, cuando es demasiado caliente, van a la sombra. Por eso muchas están en el agua, ¿lo ven? En el agua. Y cuando está demasiado frío, pues se mete en un hueco. O estas iguanas van una sobre otra y tratan de calentar. A diferencia de nosotros, que somos endotérmicos, que cuando hace mucho calor, pues sudamos. Y el sudor, que es un proceso que se llama peristalsis, que significa estar en el mismo nivel, pues refresca nuestra piel y permite que sigamos en el sol. Pero ellos no lo tienen. Cuando hace demasiado frío, pues nos sacudimos. Ay, mira esa chiquita. Y obliga a que lo hagamos. Ya, entonces, eso es una lagartija de lava. ¿Esas son lagartijas de lava? Sí. En el cerebro tenemos una región que se llama hipotálamo, que corrige nuestra temperatura corporal. Mira, ahí están peleando esos dos hembras, ¿verdad? ¿Lo ven? Ahí. Solamente cuando una hembra ha hecho un nido, la otra le quiere robar el nido y genera problemas. Ahí tenemos. Well, we have here the marine iguana. Estamos a buscar comer para poder amamantar a su cría. O sea, a veces hay pop. Mira, esa hembra acaba de volver y la cría va atrás porque tiene hambre. Los hombres, bacán. So, we have sea lions in Galapagos, the one species, which one came, is down from California. 14 years ago, they were classified as a variation, that the variation with different shape, size, color, and behavior. But since 14 years ago, they have been known as a new species. Newer species will differ with their other species in the number of chromosomes. That is to say, they are incompatible to interbreeding. Now they are known as Salophus californianus galapagosensis. They used to be here 10 or 12 females with one male, which is the big male known as alpha male. Females sometimes are not many. Those ones are frigate birds. The frigate with a white underpart, they are females, and holy black, they are males. There are two species, minor or magnificens, which female has entirely underpart white, chest and belly, and the male, or gray frigate, the female has a white chest and the belly black. Both males from both species are black. The royal frigate is slightly bigger than the magnificent or minor. Frigates are here because they're trying to steal or to take some marine iguana eggs. They are feeding whatever they can find floating at the surface. You see the long curved beak, see? And the great capacity to fly and to glide. They are incredible flyer and glider, that's why they're always just soaring in the sky, waiting to find whatever is floating on the sea or to steal food even for another.